Buenas noches, amigos y amigas. Aquí los centinelas del río Mololoa. Andamos ahora trabajando aquí en el manantial de Acuña, pero de noche. ¿Y qué creen? Aquí anda Sammy también ya otra vez. Ahí lo ven de fondo. Bueno, no lo ven porque está bien oscuro, pero allá anda Sammy. Aquí anda Sammy, miren. Traemos unas trampas que le hicieron favor a Sammy de prestarle. Son trampas para mamíferos medianos, ¿verdad, Sammy? Algo así me dijiste. Sí, mamíferos de muy pequeños. ¿Qué puede caber aquí? Un tlacuache, tejones, mapaches. Vamos a ver la diversidad que existe aquí en Acuña y pues vamos a demostrar. Así es, y banda lo que nos encontramos. A lo mejor no se ve porque la luz está muy, muy fuerte, muy concentrada. Le pongo la mano para que... Ahí está. Vean ahí la comparación de la mano de Sammy. Es un saponón. Enorme. Y acá de este lado pues está la poza. No se alcanza a ver porque obviamente está oscurísimo. Solo se ve lo que la lámpara nos deja. Pero pues aquí andamos, vamos a seguirle. Y nomás está bien chulada este sapito. Tiene hasta uñas, señor. Tiene como espolones, sí. Aquí la voy a tomar ya. No se ve nada. No se ve, ¿eh? Si la acercas. O sea, sí la veo, pero... Ahí voy, ¿No traes tu GoPro? Respuesta. No. No la traje, es que como usamos todo para lo del bullying. Quedó descargada. Chequen lo que nos encontramos. Un cangrejito playero. Mueve la cámara hacia la rama. Es un cangrejo de agua dulce, ¿verdad, Sammy? Sí. De otra manera, pues, para saber especie y eso va a estar trabajoso también ahorita, ¿eh? Cangrejo de agua dulce. Y se está alimentando de algas, ¿no? Sí. Y la rana, ¿verdad? Ahí va. A ver si la alcanzan a ver. Está trabajoso también para la cámara porque estamos bien oscuras. Pero yo creo que sí van a poder verla. Ahí está. Es una ranita. La verdad que está... Vamos a averiguarlo. ¿Mande? Vamos a averiguarlo aquí. Ahí está. Bien enfocada. Y voy a cortar el video porque vamos a hacerles unas fotos, ¿eh? Pues sí puedo. Ahí está, miren. Parece que es litobate, no estoy seguro. Bueno, pues aquí andamos, ya nos metimos un poquito al bosque. Un muchito, pues. Y ahí está Sammy, va a hacer la instalación. Les digo, ahora trajimos unas trampas para mamíferos pequeños, medianos. ¿Una luz? Sí. ¿Y cómo funcionan esas trampas, Sammy? Está cerrada así. Ajá. Le presionas esta palanquita, la jalas hacia arriba. Ajá. Y procuras que este ganchito que está aquí quede en este. Y que se ensamble. Una vez ensamblado, pues ya nada más. El animal llega con este. Nada más que. Para el olfato, ¿no? Sí, que lleguen y huelan y ya. Bueno, entonces ya quedó. Ahí está la primera. ¿Ya quedó? Ya. Listo, la segunda, lista. Este es la anteevolución o preevolución de lo que en su momento va a llegar a ser la chicharra, la cigarra, mejor dicho. Y ahorita es como, ¿qué sería, Sammy? ¿Como un tipo escarabajo? ¿Qué es? Una pupa. Pupa, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto dura, dijiste, para salir? Dura por lo regular como 7 años enterrada en el suelo. 7 años enterrada en el suelo, luego emerge y en horas, ¿no? En horas empieza la evolución. Y metamorfosis, vaya, más bien. Y ya es cuando le salen las alas y ya es como la conocemos, como la chicharra, pues, o cigarra, más bien. Bueno, pues ya volvimos. Ahorita ya venimos en la mañana, es el día siguiente. Es lunes, perdón, es domingo. Vamos a volver a la parte donde instalamos las trampas la noche de ayer. Y vamos a ver qué pasó. Aquí andamos otra vez en la cuña, acá está de este lado Sammy.
¿Listo, Elías? Listo. Bueno, ahí está la trampa. No tuvimos éxito el día de hoy. Sí hubo movimiento. ¿Sí hubo movimiento? Parece que hay escletas aquí en el árbol, vamos a ver. Efectivamente, sí, miren. Si alcanzan a ver ahí. Esas de aquí, todo esto, esta parte de aquí son excretas. A mi parecer son de cuatino, Sam. Sí. Ahí están todas esas que pueden ver, es muchas. De hecho es una letrina esta, una zona de marcaje del cuatí. Aquí está la otra. Y como pueden observar, sí hubo movimiento. No sé si alcancen a ver aquí en esta parte más o menos. Como aquí. Esta parte está movida la hojarasca. Pero realmente no, a pesar de que sí se movió un poquito, a pesar de que sí hay por aquí vestigios de movimiento, no entró nada a la trampa, al parecer no cayó nada, no hubo tanta suerte, pero bueno, es normal, no todo funciona la primera vez, vamos a seguir intentando y ya luego habrá resultados. ¿Sí salió el cuatí? Salió un cuatí, pero no se anima a cruzar, nada más se pone ahí cerca. Sí. Fue. Pues ya estamos en los últimos ajustes. Después de la revisión de las trampas y de la cámara trampa, pues ya nos vinimos para otro lado. Por la perturbación que hay aquí en Acuña, tenemos que estar rotando las cámaras, tenemos que estarlas moviendo, precisamente porque si en algún punto alguien llega a encontrarlas, que ya se las han encontrado, van dos veces que alguien se encuentra las cámaras. Y afortunadamente, bendito sea Dios, no se las han llevado. Les agradecemos muchísimo a esas personas. Solo las ven, curiosean, las mueven, pero no se las han llevado. De todos modos, para evitar más curiosos y cualquier situación, pues tenemos que estar rotando el equipo. Ahí está Sammy, lo pueden ver ustedes, ya está haciendo los últimos ajustes. Ya instaló la cámara trampa, ya le cambió la memoria. Ya nos faltan los últimos detallitos y la dejamos ahí unos días para ver qué resultados hay. Bueno amigos, pues llegó el momento de despedirnos, no tuvimos éxito con nuestra trampa Tomahawk, no capturamos ningún mamífero mediano, pero vamos a seguir intentándolo. En los videos de la cámara trampa, pues llevamos videos de una nutria, muchos videos de mapache y unos cuantos de cuatí. Y también les quiero informar que por el momento voy a estar un poquito ausente, Elías va a ser el que va a estar un poquito más activo aquí en Centinelas del Río Mololoa, por cuestiones de trabajo. Pero voy a estar al pendiente y voy a seguir trabajando por medio de internet junto con Elías para llegar a acuerdos y tomar las mejores decisiones para este lugar. Igual nos despedimos y acuérdense de divulgar y difundir para conservar. Muchas gracias.